Estimados y estimadas, reciban un cordial saludo en este día. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo número 18, desde el versículo número 12 al 14. Jesús narra esta parábola, ¿cierto?, terminando con una frase bien potente. El Padre no quiere que se pierda ninguno de estos más pequeños. Por eso es que Dios, ¿cierto?, hace todo lo posible para que nos encontremos con Él. A través de la creación, Él nos está hablando. A través de los acontecimientos de la vida, Dios nos está hablando. El Papa Francisco, en uno de sus documentos, habla acerca de primerear, es decir, el que toma la iniciativa. Es el Señor el que nos primerea. Él fue el pastor que fue a buscar a la oveja que estaba perdida. No fue la oveja la que regresó al redil. Es el pastor el que sale a su encuentro. Y por eso el Papa Francisco también en uno de sus documentos dice: déjate encontrar por el Señor. Dejémonos encontrar por el Señor, dice el Papa. Donde quiera que estemos, en el lugar donde estemos y en el momento que estemos viviendo en nuestra vida, dejémonos encontrar por el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo nos dejemos encontrar por Él y experimentar la alegría y el gozo, ¿cierto?, de sentirnos amados, de sentirnos esas ovejas que son tomadas entre los brazos, que son puestos en los hombros, que son sanados, que son cuidados. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso la invitación que hoy te hacemos es: dejémonos encontrar por el Señor. Él más que nadie está interesado en encontrarse con nosotros. Les deseo un buen día. Dios les bendice.